Hola. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien y que estén viendo los videos de este videocurso que estamos realizando de GNU Linux básico utilizando la plataforma que es de Debian. Hoy vamos a ver la segunda parte de lo que es el trabajo con archivos y directorios por consola en GNU Linux. Recuerden que en el anterior capítulo estuvimos viendo sobre el manejo de los diferentes directorios, cómo desplazarse sobre ellos, cómo listar su respectivo contenido, así como crear directorios y borrarlos respectivamente. Bueno, hoy ya vamos a manejar o a trabajar con los diferentes archivos que se encuentran en Linux. La gran mayoría de archivos en Linux son texto plano o son scripts, en su gran mayoría, por así decirlo. Para trabajar con archivos tenemos varios comandos. Tenemos con el comando touch, el comando file, cat, tag, head, tail, wc, more, let's, strings. Tenemos comandos como cp, rm, mb, que ya creo que lo hemos visto. Además de eso, vamos a ver algunos archivos especiales, que son los archivos enlaces, o los enlaces como los enlaces simbólicos y los enlaces duros, o los hard links y los symbolic links. Vamos a ver un poco lo que es el shell globbing. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Así que iniciemos. Bueno, acá tenemos ya una consola. Vamos a proceder a ingresar a la máquina virtual. Ok, acá ya estamos como root en nuestro servidor. Vemos que estamos parados sobre el home del usuario root. Recordemos que para saber eso utilizamos el comando pwd. Bueno, empecemos a verificar los diferentes comandos. Vamos a ver que dentro de mi carpeta de root, bueno, no tengo ningún archivo visible. O sea, recordemos que los archivos ocultos o los directorios ocultos empiezan con un punto y los que no, pues obviamente no empiezan con el punto. Yo puedo crear varios archivos con el comando touch. Digamos, voy a crear el comando, el archivo sugic. Y vemos que ya hay un archivo creado en mi directorio. Vemos que acá empieza con una raya, significa que es un archivo. Ok, continuaremos. Vamos a ver el comando todo. Yo puedo crear varios archivos al mismo tiempo. Por así decirlo, vamos a crear arroba sugic. Frank, curso. Vamos a ver que tengo los archivos que estoy indicando acá arriba. Si yo quisiera ver obviamente más acerca del comando touch, yo puedo utilizar el comando man para verificar cuáles son sus diferentes opciones que tiene el comando como tal. Vemos que acá nosotros podemos delimitar la fecha de creación de un archivo como tal, etcétera. Tenemos la opción D para también la fecha, etcétera. ¿Listo? Comando touch es muy sencillo, casi no se utiliza ya. Solamente se utilizan scripts básicos en los cuales yo necesito tener un archivo ahí para que se escriba un log o algo, no más. Con el comando file, yo puedo indicar
¿Qué tipo de archivo es? ¿O qué contiene? En ese momento me dice que su JIT está en un archivo vacío. Vamos a ver, vamos a detectar el bin. Yes. Vamos a utilizar esto ls. Y acá me está indicando que es un ejecutable, las diferentes versiones, etcétera. ¿Listo? El comando file me indica qué tipo de archivo es. Bueno, el comando cat se utiliza mucho para verificar el contenido de un archivo sin necesidad de ingresar a modificarlo. Yo quiero ver un archivo, que es lo que yo más reviso. Digamos, son los archivos variables. Vemos que si yo escribo el comando cat, me muestra el contenido de dicho archivo. ¿Qué tipo de archivo ese es? Me dice que es un tipo de archivo ASCII, modo texto. Bueno, no importa. Ahí. Entonces, yo con el comando cat, lo que estoy haciendo en ese preciso momento es visualizar el contenido del archivo que se llama out.log. Obviamente la salida de este archivo es demasiado extensa. Por ejemplo, acá ya tenemos que sesión cerrada, sesión aceptada desde esta dirección IP, etcétera. Pero si nosotros utilizamos el comando cat, obviamente me lo muestra tal cual como está el archivo. El comando tag me lo muestra de forma inversa. O sea, primero muestra las últimas líneas hasta llegar a la primera línea. Así que si yo hago exactamente lo mismo con tag, me va a mostrar, como ven, lo último que me muestra es la primera línea del archivo. Como es un archivo demasiado extenso, no sé si me alcanza a mostrar todo. No, no me alcanza a mostrar. No digo que estoy perdido acá. Un segundo. Vemos que lo último que me está mostrando con el tag es la cabecera del archivo, o sea, el primer logueo que hubo en mi sistema. Y lo primero que debe estar mostrando es lo último que se ha realizado. A diferencia del comando cat, como lo mencioné, él me muestra lo último, la último inicio de sesión, lo último logueo, y lo primero, pues obviamente los primeros logueos. Entonces, esa es la diferencia entre el cat y el tag. Tag me muestra desde la última fecha al principio y el cat me muestra desde la primera fecha al principio de lo que yo visualice. El comando get se utiliza mucho para ver solamente las 10 primeras líneas de forma predeterminada de un archivo. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son las 10 primeras líneas que tiene el archivo out.log. ¿Ok? Si obviamente yo le escribo las opciones menos 50, me va a mostrar las siguientes, o sea, las primeras 50 líneas del archivo que estoy verificando. Su contraparte es tail, que si yo le indico que me muestre las 10 últimas líneas del archivo out.log. ¿Ven? Lo mismo que en head, yo le puedo indicar cuánta línea me muestre. Pero si yo quiero que tail me muestre las últimas 50 líneas, pero que sea, yo quiero que tail mantenga actualizando lo que visualizo. Entonces, cada vez que hay una nueva sesión, vamos a hacerla acá, vamos a ver que la última sesión fue a las 22 y 17. Vamos a hacer la última conexión acá. Vamos a ver qué aparece. Entonces, no ha aparecido nada. Vamos a loguearnos. Y efectivamente ven que automáticamente me mostró
lo último que ha sucedido en el sistema. Esto uno lo hace cuando quieres ver un log en vivo, por así decirlo, utilizando el comando tel-f y log del archivo. No digo quién está conectado, voy a darme un exit acá. Listo. El WC, como su nombre lo indica, es el word count. Me muestra la cantidad de líneas, las palabras y caracteres de un archivo. Utilizamos el word count con out.log. Me indica que hay 84 líneas, de las cuales hay 941 palabras y 6.897 caracteres. No es muy complicado de entender, solamente es para si información no muy general, por así decirlo. O sea, solamente demuestra lo que me interesa en este momento a mí. ¿Okay? Bueno, tenemos dos comandos muy especiales que, a diferencia de cat, que solamente me imprime una pantalla de lo que yo estoy verificando, el archivo. Si yo estoy haciendo esto por consola, obviamente yo no voy a tener la facilidad de visualizar mucha información. Se puede mostrar 1000 líneas, 2000 líneas, dependiendo de la configuración del bash. Pero si yo quiero ver mucha más información sin que me omita, sin tener que necesidad de utilizar el head o el tail, están los comandos que es el more y lo que es el comando less. Si yo le indico al out.log con el comando more, van a notar que en la parte inferior izquierda le está diciendo que el archivo está siendo explorado hasta un 33%, empezando obviamente por la primera línea del archivo. Si yo sigo dando enter, él automáticamente me va aumentando, ¿cierto? Como ustedes notan ahí, me va aumentando el porcentaje que tengo visto el archivo como tal. Pero, desventaja, no me puedo devolver. Para eso existe el comando less. Yo con el comando less puedo bajar, puedo devolverme con las teclas del cursor. Con more tenía que dar enter. Acá yo puedo subir, bajar sin ningún problema. Y acá me indica que es el final del archivo. ¿Y cómo hago para salirme? Oprimo solamente la tecla Q y automáticamente me saca. Y como ven, la gran diferencia es que no me deja ningún historial en la pantalla. O sea, yo con el comando less, a diferencia del comando more que me lo mostraba como impresiones en pantalla, el comando less lo carga en la memoria y me permite subir y bajar sobre él. ¿Ven? Tenemos strings, pues que casi no se utiliza, más que todo es para verificar qué información tiene un ejecutable. Por ejemplo, yo acá estoy sacando información entendible para las personas de lo que contiene dicho archivo o dicho ejecutable. Eso es todo. O sea, saca los caracteres como tal entendibles o caracteres ASCII para yo poderlos interpretar. Eso es lo que más que todo. Bueno, tenemos a vamos a trabajar con archivos y directorios. Nosotros con anterioridad vimos que rmdir me permitía a mí borrar un directorio. Y el comando cp me permite copiar. Pero en esta ocasión, lo que es el comando cp me va a permitir a mí copiar archivos, copiar directorios, copiar absolutamente todo. Pero si yo utilizo solamente el comando, digamos, vamos a crear mkdir, raya p, si no estoy mal, esto prueba 2, lscd prueba, excelente. Bueno, digamos, voy a copiar el archivo sugic, el que sea arroba sugic, y luego. Las herramientas gráficas, cuando yo estoy copiando un archivo, me permite también cambiar el nombre. O en ocasiones no. Acá yo también le puedo decir eso. Le puedo decir, venga, cópieme este archivo y cópielo as home.
a la carpeta soporte, pero no le coloque su JIT, colóquele copia. Si yo verifico el contenido del home, soporte, copia, nada más esto, vamos a ver que ya tengo un archivo que se llama copia, pero es este mismo que tengo acá. Solamente que le indiqué que lo iba a copiar, lo iba a pegar en esa ruta y le iba a colocar este nombre. ¿Ven? No es nada complicado entender el comando cp para copiar archivos. Ojo, solo archivos. Pero si yo deseo copiar una carpeta, que digamos que la que yo creé ahorita, que es prueba, la que ustedes ven acá, ¿qué puedo hacer? Si yo hago cp prueba y le indico que lo va a guardar en home otra vez y que va a guardar en soporte y que se va a llamar prueba, ¿sabes? Si se va a llamar bien, me va a arrojar un error. Porque el directorio prueba tiene contenido y el comando cp por sí solo no va a poder copiar un directorio con su respectivo contenido, a menos de que ese directorio esté vacío. Pero como a mí me interesa es copiar todo el directorio, solamente le doy la opción R para que ahora sí me haya copiado la carpeta prueba y su respectivo contenido. ¿Ven? Con la opción R me permitió a mí, me ha permitido copiar todo el contenido de un directorio sin ningún problema. Bueno, obviamente CP tiene otras opciones como la forma interactiva. De forma interactiva, que es la opción I, recursiva, que fue la que ya nosotros hemos visto, acabamos de ver. Obviamente, si yo quiero saber más acerca del comando CP, solamente escribo man, le doy CP y ahí como vemos, tenemos las diferentes opciones en las cuales se puede manejar CP. Esa opción force es cuando no me permite copiar un archivo, ya que un archivo de pronto está abierto, está siendo modificado, está siendo movido, lo que etcétera, entonces evita que se copie. Entonces yo a veces o a veces toca forzar la copia de dicho archivo. ¿Listo? Lo mismo que cuando nosotros tenemos más adelante, que vamos a ver. Cuando tenemos hardlinks, en ocasiones dicho hardlink no se copia como debería de copiarse. Entonces yo tengo que indicarle, obviamente, que voy a copiar archivos hardlinks. Lo vamos a ver un poco más, a ver, más adelante. La opción recursiva, que fue la que nosotros ya estábamos viendo. Y las diferentes opciones. Las diferentes opciones se utilizan según las necesidades. Obviamente hay que ingresar y ver cada una de ellas para ver cuál es la que necesitamos si estamos copiando un archivo o algo. ¿Ok? Bueno, salgámonos un momento. Ok. Continuamos con el comando rm. RM, yo puedo, digamos, yo puedo borrar un archivo, digamos, el archivo, vamos a borrar utilizando una ruta absoluta. Vamos a borrar el archivo que se encuentra acá, que se llama copia. Mire que estamos utilizando una ruta absoluta para borrar un archivo. Entonces, vamos a borrarlo. Vamos a ver si vamos a listar. Vemos que la copia, el archivo copia ya no existe. Vamos a verificar que sea correcto y efectivamente ya no existe dicho archivo copia. Vamos a borrar la carpeta prueba. Vamos a ver si la puedo borrar. Prueba. ¿Ven? No lo puedo borrar. Vamos a hacerlo con rmdir. rmdir tampoco me lo permite borrar porque el directorio obviamente no va a estar vacío. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le indico, por favor, bórreme de forma recursiva el directorio prueba y todo su contenido. Si le doy enter, y como le estoy indicando la opción I, que es interactivo, normalmente nosotros colocamos de forma interactiva todos los archivos borrados.
Entonces, es mejor colocar esa opción. Le decimos que sí. Obviamente me pregunta por los respectivos subdirectorios. También le digo que sí. Y también le digo que sí. ¿Ven? Ahí borré el directorio prueba y todo su contenido correspondiente. Vamos a verificar si en realidad se borró. Vemos que ya no existe. Utilizar la opción I es fastidioso cuando estamos borrando una carpeta con mucho archivo, ya que él me preguntará por todos los archivos que contengan dicha carpeta. Entonces sería algo maluco mantenerle sí a todas las cosas. Pero entonces uno por eso no utiliza la opción I. Ojo, no puedo hacer aquí dentro del slash. Yo no puedo hacer lo siguiente, o sea, el slash, acuérdense que es la raíz de todo, ahí se monta absolutamente todo, unidades de discos, información, los usuarios, las configuraciones, absolutamente todo, recuerden eso. Si ahí me da, siendo root, o sea, siendo usuario root, me da por hacer rm raya r, asterisco, eso me daña absolutamente todo el sistema. Así que debemos de tener cuidado con los comandos y en dónde lo escribamos. Miremos que estamos dentro de la raíz. Si borramos toda la raíz, adiós sistema operativo. ¿Ok? Y mucho peor si mandamos todos a cero, ya que no se podrá recuperar. Ok. Continuemos en nuestro directorio. Tenemos nuestro otro comando, que es lmv, que es como el famoso cortar y pegar, por así decirlo, solamente que es mover. Yo puedo indicarle, digamos, que va a mover el archivo sujik y lo va a mover a soporte, pero al mismo tiempo me permite hacer lo que yo hacía con el comando cp, colocarle un nombre. Yo le puedo colocar el mismo nombre, arroba sujik, como está ahí, o solamente colocarle sujik. Si yo listo el contenido de soporte, vamos a ver que ya está el archivo de sujik movido y dentro de del home del usuario root ya no puede estar este archivo porque lo he movido. Como ven, el archivo sujik ya no se encuentra acá. ¿Por qué? Porque lo he movido a este directorio. ¿Listo? ¿Qué pasa ahorita con un directorio? Vamos a hacer prueba. Home, soporte, vamos a colocar prueba. Ven, edita. Ahora sí, el directorio por completico con todo su contenido se fue y no me preguntó nada, no me dijo que tenía que si tenía contenido, etcétera. Vamos a listar el contenido de home, soporte, prueba. Vemos que ahí tiene todo mi contenido y ya la carpeta prueba ya no se encuentra dentro de mi directorio home. Lo he movido sin ningún inconveniente. Recuerden siempre el comando man para tener las diferentes opciones que tiene el comando que estoy ejecutando. ¿Listo? Bueno. Como pueden observar, son comandos muy sencillos, pero que no son fáciles de recordar. A medida que vayan practicando y todo eso, van a ver las diferentes opciones que ustedes tienen para manejar con cada uno de los comandos y se les va quedando cada uno de ellos. Eso es por eso que yo les decía a ustedes hace un tiempo, en unos videos anteriores, que en ocasiones es malo colocar los famosos alias, porque si los colocamos se nos pueden estar olvidando los comandos que estamos ejecutando. Bueno. Vamos a ver qué son los archivos enlaces. Vamos a limpiar la pantalla. Primero que todo, háganse la idea que los archivos enlaces son algo similar a lo que son los accesos directos. Los enlaces se dividen en dos: los hard links y los soft links, o los enlaces simbólicos y los enlaces duros como tal. Los enlaces simbólicos son aquellos archivos especiales.
en los cuales hacen referencia a otro archivo, siendo o creando un acceso directo a ese archivo, a ese ejecutable. Es como darle, para que entiendan, yo sé que muchos de ustedes vienen de Windows, como darle un clic derecho, enviar a mi escritorio y se crea un acceso directo, algo por el estilo. ¿Sí ven? Pero tiene una desventaja. Yo a ustedes al principio les indicaba que en Linux hay algo que se llama los inodos. Y los inodos están definidos por el tamaño de un disco, de un sistema de almacenamiento. Un symbolic link consume inodo. O sea, cada vez que yo creo un inodo, veo un soft links o un enlace simbólico, me consume un inodo. Vamos a hacer el experimento. Vamos a crear un archivo simbólico. Vamos a ver. De Frank. Ese Frank. Lo voy a copiar en la raíz que se llame Frank. Si yo observo, vamos a ver esto que ustedes ven acá. Van a ver que hay un archivo nuevo que se llama Frank dentro de la raíz y el cual está apuntando a otro archivo que se llama Frank. ¿Ven? Acá estamos viendo nosotros que acá hay, al principio ya no es una raya ni una D que me indica directorio o archivo, acá ya me está indicando es una L, lo cual es un enlace o un link simbólico. Acá también vemos otros enlaces simbólicos que están dentro de la raíz. Vamos a editar el archivo Frank. Voy a escribirle echo. Hola, ¿cómo estás? Y se lo voy a enviar a Frank. Un segundo. En archivo, un enlace simbólico se borra exactamente lo mismo. Un segundo acá. Bueno, acá le estoy indicando las. Cuando estoy creando el enlace simbólico, la ruta absoluta del archivo al cual yo le voy a crear un enlace y a dónde se le va a crear dicho acceso directo, por así decirlo. Vemos que ¿qué estoy haciendo acá? Estoy modificando dicho archivo utilizando su respectivo enlace simbólico o su acceso directo. Si yo verifico el contenido de Frank, voy a ver lo que yo escribí acá en enlace simbólico, pero en realidad el archivo está en
root como tal, como ustedes pueden ver acá. Vamos a hacer acá una cosa. Vamos a hacer un df raya i raya h. No, no, df mejor. Vemos que tenemos 300 disponibles. Es 305.216, de los cuales tenemos utilizados 45.496 y nodos. Vamos a crear un nuevo enlace simbólico de Frank. Le vamos a llamar ahorita Arbay. Listo, vamos a imprimir nuevamente. No utilizo ninguno. Acá Frank tiene un número de nodo 128.598 y el de home y acá el de esos dos tiene dos códigos de nodos totalmente distintos. ¿Ven? Completamente distintos tienen los códigos de los inodos, consumiéndome obviamente inodos importantes en algunas ocasiones cuando manejamos un servidor que genera mucho archivo o como un servidor de archivo. ¿Ven? Y vemos también que el inodo de este es totalmente distinto al de estos dos. ¿Listo? Vamos a hacer una limpieza, por así decirlo. Vamos a hacer un rm raya r asterisco de todo lo que se encuentra dentro de soporte. Y rm raya r asterisco todo lo que se encuentre dentro de... Ah, no tengo nada. Mejor. Vamos ahorita, vamos a crear un nuevo archivo otra vez que se llama Frank. Ahora vamos a crear un enlace duro. Un enlace duro o hardening. Solamente indico el path, el origen obviamente y el destino. Voy acá o borré una carpeta importante. No, no va a hacer nada ahorita, solamente va a crear directamente en el home. Borré una carpeta que no tenía que haber borrado, pero bueno. Vamos a hacer acá Frank, vamos a crearle dentro del home un archivo que llame Arbay. Un segundo. A ver, listo, ok. Acá acabamos de crear. Vamos a ver que tengo. Creé un archivo con touch que se llama Arbay dentro del home de soporte. Vamos a ver que tiene un inodo de 13, 130.000
8-18. Vamos a ver el de el enlace hard link. Vamos a ver cómo está. Vemos que parece un archivo común y corriente. Si yo le listo los innodos, va a ser el mismo innodo que el que tiene acá arriba Frank. Ven, que tiene acá B. Ven que tiene el mismo innodo. A diferencia del symbolic link, que es, me genera un link con un nuevo. ¿Con un nuevo qué? Con un nuevo innodo. El hard link me mantiene ese innodo. ¿Ven? Aparte de eso, pues toda la información que tiene un nodo principal, como fecha de creación, los permisos, etcétera, es tal cual como me lo copia. ¿Listo? Entonces, esa es la principal diferencia entre un symbolic link y un hard link. Hard link mantiene la integridad del archivo que se está haciendo el acceso directo. El soft link o el enlace simbólico no. Me crea un nuevo archivo apuntando al archivo principal, por así decirlo. Y hace exactamente lo mismo. Si yo modifico Frank. Uy, espera, tengo que ese no estaba ahí. A limpiarlo. Voy a colocarle un eco. Hola. A Frank. Si vemos el contenido de Frank, obviamente va a tener un hola. Si vemos el contenido de sobre hardware de Arbay, también va a tener un hola. Si vemos la fecha de modificación de Arbay, y si vemos la fecha de Frank, si ven, es exactamente lo mismo. Nosotros lo hacemos mucho cuando el ejecutable no se crea en la que cuando el ejecutable no se crea en el punto bin o tenemos un script que está en el home mío, yo quiero que se pase al init.d donde se cuentan todos los archivos que se ejecutan, los scripts que se ejecutan. Yo creo un enlace simbólico para, entre comillas, facilitarme las cosas, ¿no? Bueno. Por último, tenemos algo que se llama Shell Globbing o la utilización de comodines, por así decirlo. En ocasiones, en realidad, cuando se trabaja con Linux o con GNU Linux, para ser específicos, es tedioso encontrar algún archivo específico o encontrar un archivo en especial. Esto, nosotros, pues en ocasiones utilizamos tuberías, otras ocasiones utilizamos comodines, eso dependiendo de la necesidad de cada uno, ¿no? A mí en este momento vamos a utilizar es un comodín. Para poder localizar un contenido. Tenemos el comodín asterisco, que nosotros podemos, como ustedes los vieron ahorita, vamos a crear varios archivos dentro de soporte, serie de soporte. Vamos a hacer touch a b c d e f g ahí creamos touch, ahí creamos toda esa cantidad de archivos que ustedes ven ahí. ¿Ven? Digamos que yo quiero borrar todo. O sea, o ¿por qué no? Copiar todo. Y no ponerme a copiar archivo por archivo. Yo utilizo el comodín asterisco. Si yo hago rm raya r asterisco, no automáticamente me borrará todo. ¿Ven? Me lo borró absolutamente todo. Vamos a hacer touch, otros touch a.txt
B.jpg, C.php, esto D.xls, E.ods. Listo, ahí tenemos todos los archivos. Vamos a crear otro que se llame 1.txt, 2.jpg, como para tener más archivos, 3.php. Y 5.ods. Creo que tengo algo con la E. Ya. Ya. Ahí tenemos nuestros archivos creados. Todos bien, todos bonitos, con sus respectivas extensiones. Voy a hacer el ejemplo que me está ahí. Voy a listar todos los que tengan como extensión .php. Y ahí vemos que solamente me va a listar los que tengan como extensión PHP. Lo mismo los que tengan JPG. ¿Ven? Ahora le indico. Va a decirle, venga, búsqueme todos los archivos. Vamos a utilizar acá todos los archivos que tengan un carácter. Esto reemplaza solamente un carácter, ¿ok? Ese signo de interrogación. O sea que si yo tengo un archivo que tenga as, digamos, él nunca me lo va a encontrar. Porque en realidad yo no tengo ningún archivo que tenga, después del primer carácter, tenga algo que se llama as. ¿Sí ven? Yo todos los archivos los tengo con solamente una letra al principio, antes de la extensión. Entonces, si yo coloco esto, él sí me va a encontrar dos archivos. ¿Sí ven? A diferencia del asterisco, que me toma cualquier cantidad de caracteres, las que yo quiera, pueden hacer 1000 caracteres antes del punto. El signo de interrogación solamente me acepta un carácter. Puede ser números, letras, símbolos, etcétera. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Ahí tenemos otra vez. Vamos a crear otro archivo. Vamos a crear touch2a.jpg. Touch2b.jpg. Vemos que hemos creado, vamos a listarlos, hacer todos los archivos que tengamos nosotros de imágenes. Vamos a listar entonces, le va a decir, venga, por favor, lísteme todo el contenido que esté dentro de esta carpeta, que comience con un 2, es de dos caracteres, o sea, no hay nada más acá, y me los busque. Entonces vemos que me busca solamente los que empiecen con 2. Y sea cualquiera carácter que continúe. Si yo le coloco obviamente acá asterisco y asterisco, me va a buscar todos los que empiecen con el 2. Tenemos que obviamente también me busca solamente imágenes, no busco nada más. ¿Ven? Acá tenemos más archivos, obviamente vamos a hacer una búsqueda un poco más. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer que empiece con 2. Ah, no, que sea cualquiera, pero que yo no conozca la primera extensión. O sea, las dos primeros caracteres de la extensión, pero sí sea la final. Y si ven que me buscó dos caracteres antes y todos los que terminan con la letra S, con la extensión, y que tenga la cantidad de caracteres que ellos quieran antes de la extensión. ¿Vale? Bueno, utilicemos otro tipo de shell glowing. Yo no solo puedo indicarle obviamente eso se puede hacer con RM, que por favor solamente me busque los archivos que tengan tales características y después me los borre. Obviamente lo puedo hacer, digamos, RM raya R, que me busque todos los archivos que empiecen con un 2 y terminen con un JPG. Si yo he listo, ya no hay ninguna que empiece con un 2. O sea, que sea de dos caracteres, o dos caracteres, porque acá está el otro. Acá este empieza con un 2 y termina con JPG, pero ya se lo indicando con dos caracteres. ¿Listo?
Vemos que ya no hay ninguno que tenga dos caracteres y sea JPG. Puedo hacerlo con cualquier comando que yo quiera. Y tenemos los corchetes. Vamos a crear unos archivos un poco más grandes. File 1, File 2, File 3, File 45, File A. Vámonos así. Entonces, yo acá que le indico, por favor, me búsqueme o lísteme todo lo que sea del 1 al 3. Cierro. ¿Ven? Y en realidad, ¿cuántos hay? Está hasta el 45. ¿Ven? Digamos que file de 1 al 50. Bueno, esto sí es diferente, pero digo lo menos 1 al 5. Porque mira que yo saca esto, reemplaza solamente un carácter, lo que está dentro de ese corchete. Si coloco hasta el 5, me va a tomar hasta el 4. ¿Ven? Esperen, digo que acá hay algo erróneo. Vamos a hacerlo acá. Se me olvidó colocarle obviamente al final, porque como esto está reemplazando un carácter, eso indicando que mi archivo que yo estoy buscando es 1, 2, 3, 4, 5 caracteres en realidad. Solamente me busca los que tengan 5 caracteres, ¿cierto? Entonces yo tengo que indicarle que el resto, o sea, como este que está acá, hasta acá hay 5, o sea, solamente me va a buscar hasta acá. Y como este en realidad tiene 6 caracteres, te lo estoy indicando mal. Ahí yo remato con el asterisco indicándole: búsqueme los archivos que empiecen con file, su cuarto carácter sea del 1 al 4, y ahí para adelante lo que sea. Si ves que esta sí me lista el 45, si yo le coloco acá el 3, solamente me lo va a buscar hasta el file 3. ¿Ven? Yo le puedo colocar letras, le puedo colocar números, le puedo colocar lo que yo quiera. Obviamente eso solamente va a reemplazar un carácter. ¿Vale? Bueno. Bueno, hasta acá lo que es el tema, un poco el tema del manejo de archivos. Esto fue algo muy rápido que nosotros estábamos viendo, pues para no quemar tanto tiempo en cosas sencillas. Más adelante, pues vamos a ver un poco de herramientas Linux. En el siguiente capítulo vamos a ver sobre las herramientas Linux. Pues no siendo más, espero que este capítulo sea de su agrado. No se lo olvide comentar o seguirnos en @sujik en Twitter. Seguirnos en Facebook, en Sujik como tal. No duden que cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, lo pongan en los comentarios, tanto el blog como el canal de YouTube, o comunicarse por nosotros por las redes sociales. Sin ningún problema, nosotros lo estaremos colaborando. Y espero, como les comento nuevamente, que lo disfruten, que les haya servido de algo, y acuérdense que estamos para servirles en cualquier duda. Eso es todo hasta el día de hoy. Que pasen muy buen día. Hasta luego.